no se desconecta, hay riesgo de que se produzca un fallo de sistema importante. Nueva anulación de supervisión recibida. Gracias. Reiniciando autodiagnóstico. No hay infracciones de código. Protocolos de reparación y seguimiento. Joder. No encontrados. Referencia borrada. Que yo solamente quería llegar ahí. No hacen falta reparaciones. No hay infracciones de código. Registrando autodiagnóstico. Circuito desintegrado. Nuevas instrucciones encontradas. Circuito desintegrado. Nuevas instrucciones encontradas. Venga, hasta luego, nos vemos. ¿Me queda? Sí. Vale.
No tiene... ¿Qué coño es eso? ¡Puta! Ah, coño. Perdón, no te había visto, pantallita. ¿Cuál? SR4BN 88. Buen trabajo, Morgan. Las pantallas del espejo vuelven a funcionar. Dirígete a tu despacho en cuanto puedas. Es importante que escuches el resto de tu mensaje. Me reuniré allí contigo. Millo, soy el doctor Calvino. ¿Qué sucede? Hoy me siento mal. Me siento raro. Creo que no acudiré en mi turno. Vale. ¿Aún quiere que termine esta matriz? He fabricado vidrio para regalar. ¿Matriz? No recuerdo. Me pidió que montara una nueva matriz. Debes de haberlo entendido mal. Vas a... Preferiría que dejaras mis experimentos en paz en mi ausencia, la verdad. Vale. Mire, me dejó un mensaje. En serio, no habría hecho todo esto si no me lo hubiera... No, claro. Ya me acuerdo. Vamos a... Por el momento... Da igual. ¿Qué da igual? Hablemos de ello mañana. Millo, soy el doctor Calvino. Bueno, supongo que te has ido a dormir o que me estás ignorando. Solo es para... mañana voy a llegar un poco tarde a mi turno. Pero por la mañana quiero que empieces con una nueva matriz de microlentes. Es que la antigua es una basura. Coge lo que necesites de mecánica. Y si Clyde te da por saco... Cógelo del almacén de suministros cuando no mire. Se supone que no conocemos el código, pero aún así te lo envío. Ok. Qué susto me ha dado el puto fantasma, tío. Que se ha desintegrado para muchos sitios, ¿no? Bueno. No juzgo. Okay. Thank you.
esto no te va a gustar nada. Tienes que destruir la Talos 1. Los Tifón, todo. Nada sobrevivirá. Incluido tú. Sé cómo suena, pero ya has visto lo que pueden hacer. Son parte de ti. Si una célula llega a la Tierra, estamos... perdidos. Lo siento, no hay otra forma. January puede enseñarte cómo activar el mecanismo de autodestrucción. Alex intentará detenerte. Le tiene alergia al fracaso. No se rebajará a volver con mamá y papá con el rabo entre las piernas. Depende de ti. Suerte. No iba a gustarte. Hola, Morgan. Soy January 2035. Soy un operador. Hay muchos operadores a bordo de la Talos 1, pero ninguno como yo. Vale, espérate, ¿vale? A ver, daré por hecho... Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Muy bien. ¿Y tú qué tal? Pues ya sabes la historia que pasó entonces. Ya está. Pues ya sabes lo que pasó. Me acostumbrar a contar mierdas así, ¿eh? O sea, estuvo guapo, me entretuve que flipas. Perdón. Soy tu plan B. Mi primera tarea consistía en lograr tu liberación de la simulación. La segunda era asegurarme de que vieses tu video. Ya se han completado. Interesante. Ahora tengo nuevas directrices a mi disposición. El protocolo de autodestrucción de la Talos 1 se ejecuta mediante dos llaves de activación armada. Tu hermano tiene la primera. Tú tenías la segunda. Alex destruyó tu llave de activación armada, pero escondiste en archivos un diseño de fabricación para una nueva. Ahora deberías dirigirte hacia allí. Ya nos preocuparemos después de cómo conseguir la llave de Alex. Los Tifón se extienden con rapidez, Morgan. Te enfrentarás a ellos y a tu hermano. Esta tarjeta de acceso te permitirá acceder al ascensor principal y a todos los laboratorios. El ascensor principal es la forma más rápida de llegar a archivos. Al final de todo hice un tweet con... todo en orden. Eran distintos hilos. El que tenía que ver 2018-2021 era... 4 partes. Y el de 2022-2023 creo que solo tiene 3 partes. Creo. Siguiente asunto. Me pediste que te proporcionara más neuromods, cosa que he hecho. Buena suerte, Morgan. Tengo más autonomía que un operador normal. Los contenidos del vídeo son confidenciales. Supongo que solo una persona de carne y hueso podría hacerse cargo de la responsabilidad. Vale. Que por cierto, Estel, ¿cómo se me oye? ¿Mejor? ¿No notas ningún tipo de diferencia como sonaba antes? O sea, ¿suena peor para ti o qué? O sea, ¿suena peor así que así?
Vale. Repito la prueba. ¿Para ti suena mejor así? ¿O así? Primero vertical, segundo horizontal. Así, o sea, como tengo el micro ahora, es como el micro... El segundo. Pues, y si te digo que básicamente entonces sonaría mejor usando el micro al revés. Porque el micro en teoría se usa así. Este tipo de micro se usa así. En su momento hice pruebas y yo también dije, suena como más potente de la otra. Espérate. Eso tiene fácil de solución. Quito una gran enciclopedia y probamos. Pillo esta gran enciclopedia, la quito. Y ya está más bajo. ¿Qué tal ahora? Quito las cuatro Biblias y media que tenía colocadas y ya. Punto final. ¿Y ahora qué tal? Exactamente igual, creo, pero... Haz cosa de pruebas. 1, 2, 3. Tito, tito, tito. Turururirá. Hago pruebas de audio en mitad de la serie. Pero bueno, da igual. Sí, total, ¿qué más da? Vale, está bien. A ver, cuando tenga consola va a ser más fácil. ¿Sabes por qué? Ahora la otra, vale. Hago pruebas de audio en mitad de la serie. Porque no tengo muy claro cómo poner el micro. Pero bueno... ¡Así! ¡Total! ¡Hostia puta! ¡Wow! El boca arriba es pecera comparado. ¡Hostia puta, eh! Bueno, pues así se va a quedar. Mamá. Espera, algo va mal. No, en serio. Me estoy comunicando con el sistema de control de ascensores. El sistema me indica que todo está en orden, pero el código de diagnóstico cambia cada vez que hago una petición. Y algo impide que la cabina descienda. Está atascada en la parte superior, en el arboreto. Veré si puedo encontrar otra forma de subir. ¿Puedo romper? Ya lo tengo. Hay un camino que atraviesa el laboratorio de psicotrónica. Morgan, fue en ese laboratorio donde los tifón rompieron la contención. Ten cuidado. Aquí la jefa de seguridad de Elazar. ¿Quién cojones ha bloqueado los ascensores y las esclusas? Buenos días, Talos. Todo el personal debe presentarse en sus terminales durante el día. Si esperan ausentarse por alguna razón, informen a su supervisor directo. Siempre me equivoco de botón. Reparación. No. La primera... O sea... Así. Bueno, también puede ser cosa de... Espérate. Lo siento, ¿eh? ¡Ah! Lo siento mucho. A lo mejor también es por esto. ¡Me han destapado! Se escucha igual, vale, vale, vale. Gente, 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 cuidado, ¿eh? Oídos, oídos. Que para quitarlo, a lo mejor no pasa nada. Pero para ponerlo,
Cuidado. Rico. Pues lo que estaba diciendo. El sonido de avalancha, más o menos, sí. De la primera forma, es como se tiene que usar el micro. A ver, a lo mejor también es cierto que, o sea, yo configuré muchísimo el micrófono, pero muchísimo, porque no me terminó de gustar nunca cómo sonaba. Ordénalo, por fin. Y es posible que sea también por eso. Hackíalo. Au, au, au. ¡Ah! ¿Qué? No me gusta nada el teclado para esta mierda, te lo juro. Sí, literal. O sea, está configurado para que me bese. Lona. ¡Yoy! Uy. Hola. Hola, Morgan. Ya era hora de que habláramos. Mi nombre código es December. Mi tarea consiste en ayudarte a escapar de la Talos 1. Sé que tienes la memoria llena de espacios en blanco, pero dejaste instrucciones en caso de que los Tifón escapasen de su confinamiento. Alex tiene una cápsula de evacuación privada. Hiciste una copia de su tarjeta de lanzamiento y la escondiste en la división de Neuromods junto con suministros. Transmitiré la ubicación a tu mapa. Volveré a contactar cuando tengas la tarjeta. Total. Bueno, seguramente sea por eso, ¿eh? Yo probaré. Yo, dime. No me... Puto juego de mierda. Integridad del traje dañado. ¡Ten por culo! Pero esta vez en romperme algo me alegro, tío. Un túnel de servicio llamado Tug. Proporcionaré instrucciones para llegar hasta la parte superior de la estación. Acuérdate, aquí hay algo. Lo cual entiendo perfectamente. O sea, totalmente comprensible.
Aviso, constantes vitales críticas. ¿Sabes qué te digo? No lo voy a intentar. No lo voy a intentar. Está campeando el cadáver. Está feo eso por su parte. Está feo. Está feo. No puede ser. Yo me acuerdo. Yo tengo como un falso recuerdo de que esto lo fui. Esto lo fuimos a jugar en su momento. Es que tengo como un falso recuerdo de que esto lo jugamos en su momento, pero por lo que sea no me lo pasé. No lo sé. A veces me pasa, ¿eh? ¿Hola? ¡Holi! Todo era una trampa. Adiós. Sí. Hay dos, vale. Constantes vitales críticas. La cosa es que yo tampoco. O sea, yo tengo como un recuerdo de haber jugado este juego, pero no tengo el recuerdo de haber jugado esta parte. Eso es lo que me está dejando a mí un poco descolocado. Pero estamos al principio del juego, con lo cual... O simplemente es que he pillado otra parte. A lo mejor es que...